Informativo. Vaya aquí, guardameta aquí. Se pasó. Campeón el equipo de Kishpuri, por lo tanto dice presente en la Copa Footcar que se va a llevar a cabo el día sábado allá en la finca Chimarrón del municipio de San Pedro Cancha. La verdad que eso es felicitar a cada uno de los jugadores del esfuerzo que hicieron los de Seobis. Sabemos que Seobis, pues, lamentablemente, mi amigo Osvaldo, tuvieron dos partidos previo a esta final. Definitivamente, el esfuerzo físico, pues, que el jugador darle mérito al arquero también del equipo de Sekispur, al jugador Sejoski. Adivinó a todos los disparos que iba a directo al fondo, pero no trataron de estar en la primera. Sin embargo, la reacción. Saludos. Entonces, por esa razón, el equipo de Sekispur lleva esa copa de campeón. Así que los dos equipos estamos presentes aquí en Sekispur, campeón. Para poder. ¡Campeón! 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 Nosotros vamos a ir hasta el octavo del partido con todo el equipo de la afición. Así que muchas felicitaciones a disfrutar este objetivo. Está perdido, pero fue un gran partido. Así que el peón del equipo Red Sekispur será enfrentando al subcampeón de la Copa, Osmin Domínguez, Real Las Palmas de Chistec, el rival de Sekispur, la tercera jornada allá en la quinta. Vamos, primo Víctor. Efectivamente, vamos a acercar con uno de los capitanes, por favor, el capitán de Sekispur. Por cierto, estoy tan feliz a los señores porque saben que es todo un partido importantísimo para el equipo. Para esa cosa, vamos a sacar con el capitán.
capitán de ellos. Gracias, capitán. Fue un partido importante para ustedes y lograr ese triunfo y ser campeón para la octava edición. ¿Cómo le encontró a Meche? ¿Qué les puede decir eso? Su afición que los acompañó desde la mañana y ya estuvieron esperando el rendimiento de ustedes dentro del juego y por esto lo coronaron campeón ustedes en la edición. Le doy gracias a Dios por este día maravilloso que nos regala y agradecerle a la afición de Kishpur que nos apoyó. Gracias a la afición y a los que nos están viendo al norte también. Felicidades, Gilberto. Kishpur, campeonizamos y hicimos todo lo posible. El otro rival no está fácil también. Juegan los amigos y así es el fútbol. Los animo, la próxima van a ser ellos. Y gracias a Dios nos dio la vida de llegar en este momento. Muy bien, que lo felicitamos. Entonces vamos a con otro integrante acá, Wilberto. ¿Qué nos puede decir con esa importante victoria que ustedes lograron y que van a tener la participación allá en Chimonté el próximo sábado? Pues gracias a Dios que hay que trabajar por todos los muchachos, ¿verdad? Y además estamos emocionándomente y estamos felices. Ya sabemos lo que venimos y ya los muchachos ya saben de que es el cielo, es el fútbol, pues nada más. Pero estamos satisfechos con el fútbol, lo que nosotros gustamos, lo que nosotros de Aldeas de Kishpur, pues nos conformamos, lo que nosotros podemos obtener, pues gracias por ese campeón y además gracias por los aficionados y además los que nos apoyan de Unión Americana, ¿verdad? Las familias que están allá, que nos apoyan, que nos da la vida de ser campeón en este equipo del Libertadores MSC. Gracias afición y gracias con todo Aldeas Xpur campeón por ese torneo de novena edición de Libertadores MSC. Gracias. Muy bien, gracias entonces, así entonces tenemos las intervenciones. Cada uno puede... Bueno, vamos a ir al escenario, invitamos al equipo campeón y subcampeón como tercer y cuarto lugar también. De igual manera y los goleadores o el goleador y el guardameta menos vencido porque ya se va a iniciar ya el acto protocolario antes de iniciar para la entrega de los premios respectivos para esta tarde la octava edición de la Copa Libertadores. Entonces queremos saludar a todos los amigos que se conectaron con nosotros y queremos saludar a toda la afición también que se hicieron presentes desde la mañana esperando quién iba a ser el campeón al final de este torneo importante que organiza la familia Castilla y toda la familia. Entonces queremos decirles a todos, estamos mi amigo Hugo, se escucha mejor deporte a través de sus informativos y vamos ya a decir el honor y el gusto de premiar a los árbitros porque la función de ellos fue bastante, bastante difícil tener que llevar este partido en la gran final. Lo hicieron a Radio Mazatlán, todas las finales son de lucha, entrada, porque todos quieren llevarse el trofeo. Lastimosamente, desde que se lleva el trofeo, pero los árbitros fueron un papel importante porque pudiendo funcionar. Los hicimos seguir ahí, llevando las 17 reglas que se ponen, ¿verdad? Y pues que Dios los bendiga y los guarde en el camino. No te regreso, quítate. Premiamos. Los aplausos entonces a la tripleta arbitral que hoy se vea lo bien dirigir la, el primer partido de la gran final al profesor César Paz, a la gran final. ¡Foto, por favor! ¡Foto! 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 ¡Gracias Álvaro! ¡Foto! Gracias, Gracias, a los organizadores de la octava edición Copa Libertadores CMC 2015. Vamos a tratar el tiempo de la entonces, ya que nosotros como hijos después pensamos un pequeño reconocimiento a mi papá y nos hace el favor de entregar.
Bueno, saben ya cómo es. Fue libertador. Muy bien, muy bonita la cualidad. Y también un reconocimiento también el mero jefe del de todo, el don Pedro Cas. Parece ahí está un reconocimiento, don Pedro. Me dio la oportunidad a tus hijos, entregó un reconocimiento para ti. Jefe de jefe de todo. Los éxitos, las palabras. De todos, un aplauso para... Gracias por todo lo que le han dado. Un recuerdo para la Copa Libertador. Ojalá que se entre adelante. Y también, con su respeto a los jugadores también, y los organizadores y el elenco invitado. Gracias. Un aplauso para todos los jugadores. Vamos a darle la bienvenida a Almas. También tenemos un reconocimiento a don el personal, pues, que él gestionó el campo y de verdad que nos acordamos de él. Tal vez un pequeño recuerdo, pero es un recuerdo. Cuando uno se muere, pues van a decir sus hijos, pues aquí está el recuerdo de mi papá. Entonces, le invitamos a don Lucas Calcicat. Maricón, Lucas Calcicat. Juan Juntos, una matada ahí, Tish Astesini, que está en la perga, Ana Pana Anish, Tibare de Campo, Ana Anichix, como le comité, pero una chica, Ana Ofuente, Juan Lucas Salta. También hay que contar con los contactos y con él. Aquí está el carro. Mira, parece que no está, Tanimea Chep. Ahora creo que me toca entregar a este. También, de parte de la organización y de Copa Libertadores, nosotros como familia Castichía, estamos muy contentos con don Roland Cal, ya que él nos ha hecho la mano. Y gracias a Dios, pues, estamos en el segundo año con este. Y que tenemos un pequeño reconocimiento. Muy sencillo, pero le damos con todo nuestro corazón, con nuestra familia, estamos muy felices. Pero la verdad, lo que perseguimos es estar siempre con ustedes, estar siempre con el fútbol, y hoy que me tocó en esta vida colaborar con el fútbol rural. También lo hago con todo gusto, así como lo dicen amigos los menores, así como lo dicen los ejércitos municipales, así como lo dicen los ejércitos departamentales, ahí con la compañía de Miguel Ángel Castro, en nombre de mi empresa, Multiplus Micro y Autorreposes S.A., en nombre de mi familia también, porque es un esfuerzo que ha tenido invertir recursos. Yo siempre he dicho que dando es como se recibe más, y hoy por hoy me voy satisfecho de nuevo, estaré siempre, que pues lo que quieran, gracias a ustedes, de verdad, porque familia con ustedes, como Castichillá, si no hace estos eventos, familia con la familia Cuscus, muchas familias, muchos organizadores, que ahí no faltarán en Erwin, hacen su mayor esfuerzo, invierten su dinero, y nadie tal vez se los agradece, pero muy agradecido por este reconocimiento. Pancho Xerela es como una harina Seneche, Pancho Xerela es familia Castichillá, Pancho Xerela es Pedro, Chiquilla es Pancho Xerela es sus minutas, la es aquí del equipo, porque la es que pues la es la mi equipo en la casa del campeonato. Entonces, Pancho Xerela, Dios a como que recorrer. También le dejo el tiempo a don Juan José Cacho. Le va a dar el reconocimiento a don Calcat. No sé si ya está don Lucas. ¿Dónde está don Juan José Cacho? Ah, creo que no venía. Yo creo que... Aquí está. No sé si ya Macuán o Lucas Calcat. ¿Vale? ¿Mamá, le va a dar el reconocimiento? Marena era una tacha, así se hizo. Ah, bueno.
Pues yo quiero pedir el objeto que merece de la cual con la cual Karim George era gente de Copa Libertadores, con Vélez Pichamilín, de familia Castellón. Se escogió la familia Castellón, no tiene de la gente de la familia Castellón. Si sabe que son, ganan que es club de Copa Libertadores, que tiene su hermana hasta el 2014. Con una fila de reconocimiento a tus casas. Por tal, la canal regional gana hasta el fondo de reconocimiento sobre el licenciado Erwin Cacho. Arena hasta el fondo de reconocimiento para que Mateo Chaque, licenciado, la canal de la no va a tener cualquier con el reconocimiento para el cual a los más pero a hombre de aquel de Carucho Cacho Hispanoquí de quien le un patrón para un mejor de área rural a nadie le está costando para que por su pene de cuas de que tienen o organizadores a nadie la chacha matando. Vamos a seguir con nuestro punto de agenda. Entonces, vamos a invitar a aquel jugador que la verdad tuvo el honor de meter cuantos goles en la portería, cuantos defensas quiso bailar dentro de la 16-50. Entonces, vamos a invitar al goleador de esa octava edición de la Copa Libertadores de Meche, a Adán Humberto. Entonces va a ser entrega del premio al don Miguel Ángel Che Castro. Entonces va a tener el honor de entregarle en la puesta de oro al goleador del torneo. Vamos entonces a dejar el micrófono ahí don Miguel Ángel Che Castro. Buenas tardes, realmente estoy muy complacido, agradecido por tu cuenta. Este es un reconocimiento por el trabajo, el esfuerzo que ha hecho. Y estamos a que siga trabajando, siga luchando, se cometen errores, entonces le toca a usted recibir el máximo goleador y esperamos que siga trabajando, ¿verdad? Trabajar en equipo, porque usted pudo ser el máximo goleador por el trabajo de sus compañeros también, ¿verdad? Porque si un compañero no le hace un pase, usted no va a meter el gol. Si un compañero no le hace un centro, usted no va a meter el gol. Entonces usted, reconocimiento también para de parte de sus compañeros que lo ayudaron para que usted sea el máximo goleador. Primero que todo, le voy a dar un saludo a los aficionados del equipo de Deportivos Equistán, ya que estamos presentes en estos actividades. Estoy recibiendo el trofeo de nuestro goleador del Chachocho. Y eso es el curso, y eso es la lucha, y gracias a Dios ya estamos
ya estamos nuestro objetivo que nosotros queremos, ¿verdad? Primero voy a agradecer a la familia de Paz Chichuán, gracias por la invitación que nosotros estamos acá, ¿verdad? Los muchachos jugaron, jugamos los 90 minutos que teníamos que jugar, gracias a todos. Entonces el muchacho, nuestro jugador del equipo de Deportivos X Sport, yo estoy recibiendo el trofeo para él, ¿verdad? Solamente quiero dar un cordial saludo a los muchachos de los tutrashes, los Mucucal, de mi familia, y igual la familia Cuscus se encuentran acá. Ellos son organizadores del equipo de Copa de Naciones también, ¿verdad? Siempre llegamos a pegar en la cancha de Maná, pero gracias a Dios estamos logrando nuestro objetivo donde nosotros tenemos que llegar, ¿verdad? Gracias a todos, señores arbitrarios, todos su familia. Y agradezco a todos la invitación que nos dieron, ¿verdad? Gracias. Ahí estamos. Muchas gracias a Miguel Che Castro por la entrega de premios. De esa manera, vamos a continuar con nuestra entrega de premios para aquellos jugadores que hicieron definitivamente la diferencia acá en esta octava edición. Vamos a invitar al guardameta menos vencido, que realmente evitó que en su portería entraran varios balones, y por lo tanto vamos a invitar a José Álvarez, el equipo de Atlético Semeche, y va a ser el honor, entrega el premio a un agente de la policía para ese jugador, y así va a quedar el recuerdo de ese guardameta vencido. Invitamos al guardameta entonces, no sé si estará el jugador aquí, José Álvarez, el equipo, el guardameta, allá viene el guardameta entonces, vamos a invitarle un aplauso al guardameta menos vencido. Muy buenas tardes a todos, a los presentes, y al equipo ganador, felicitaciones. Y también felicito a los organizadores, y todas las personas que colaboraron con el momento. La policía gana el momento. Estas actividades lo pongo con el como dice el dicho, un deportista más, un delincuente menos. Así que yo felicito a todas las personas que participaron para realizar este evento. Y al mismo tiempo, en nombre del organizador David Popocatépetl, tengo el honor y el gusto de hacer entrega el reconocimiento al a José Álvarez, que tengo aquí en mi presencia para hacerle entrega de este reconocimiento. Y como ya dije, espero que no es la última actividad que se lleva a cabo de esta naturaleza, porque estas actividades vienen a rescatar los valores deportistas en nuestras comunidades. Así que yo, como oficial tercero de policía Juan Pichillachi, jefe de la subestación de San Pedro Marchá, tengo el honor de hacer entrega este reconocimiento a usted. Muchas felicitaciones. Gracias. Un aplauso ahí entonces para el guardameta. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, los organizadores de este evento. Muchas gracias por la participación de nuestro arquero que luchó y jugó, que pues lamentablemente no se puede ganar, pero esperemos a Dios en la próxima jornada que vamos a organizar bien. Muchas gracias pues. Gracias por la familia Pichiá que nos atendieron, nos dieron la oportunidad para participar, para poder jugar. Muchas gracias. Entonces damos ahí la gracia al guardameta que, por cierto, el guardameta también es fácil. Vamos a seguir con nuestro punto entonces, la entrega de ahí sí que la copa para el tercer lugar. Que para la próxima, pues, si quieren llegar a disfrutar la final, tendrán que esforzarse más. Vamos a invitar al capitán entonces, al equipo del Atlético Semeche, que reciba su trofeo y nos va a hacer entrega al licenciado Florian Cal, Mike Ford. Bueno, la verdad es que de nuevo un honor estar aquí colaborando con el torneo, la Copa
Libertadores de Seneche. Y pues un honor entregar al tercer lugar de la octava edición Copa Libertadores de Seneche 2022 al equipo juvenil Seneche. Representante uno de los cocoes de aquí de la región. Un honor. Y la verdad es que espero que sigan adelante. Estaremos con ustedes, pero Dios en la vida, el próximo año, en la novena edición. Y bendiciones a ustedes. Yo creo que haré Organización Chacabal y Familia Castiquilla, mi tercer lugar chocolate en el Chepo. Mantenemos como un país que tiene que tener familia mexicana, chaval, familia mexicana, Entonces vamos a continuar con la regla de premios. Vamos a ir con nuestro campeón. Vamos a pedir por favor las señoritas para que también sean las encargadas de entregar los premios, las medallas al subcampeón. Por favor, pase adelante subcampeón y reciba sus medallas. Mira la valla. Obviamente tenemos que ver a los jugadores que pasen, ¿no? Cada uno de los jugadores a recibir sus medallas. Sabemos que es importante el esfuerzo, el sacrificio que hicieron. Lamentablemente, aunque no llegaron a llevar una copa, también de lo que perjudicó también el equipo de Segovia, él ha jugado dos partidos en el mismo día. Creo que eso también fue el cansancio, el resentimiento físico, también el terreno de juego también no permitió desarrollar efectivamente el fútbol, también en el momento de que patear el balón o en el momento de tener el balón, muchas veces el jugador se resbala entre el terreno de juego, quiera que no, evita también que la condición física sea rentable dentro del terreno de juego. Entonces, sí, entonces el equipo de campeón está recibiendo sus medallas. Sabemos que cada uno de ellos hicieron el esfuerzo de llegar a esas instancias finales. Agradecemos a la organización, a la familia Castiquilá, también a todos los patrocinadores que tuvieron a bien pues, aportar en algo para que este evento se llegara a cabo. Vamos a los jugadores del campeón. Y ahora vamos a la entrega. Octava edición de la Copa Libertadores en el 2022, a cargo de mi Rómulo Morales, Alberto Cao, Raúl Sol, ellos me conocen más, igual que el sur, tal vez no me conocen personalmente, soy hijo de Samuel Cucú. Ahí crecí en los primeros pasos de ahí. Igual, esto es lo que más decía Cucú. Esto es lo más importante. Le entrego al capitán de la Copa, en nombre de la familia Castilla, el pase para la FUTCAR, porque esto es lo más valioso, creo que lo más valioso para ustedes, la camiseta.
camiseta lo hicieron sudar, las camisetas, el fútbol y todo, pero lo más importante, espero que representen bien la Copa Libertadores. Esto es lo más importante, el pase a la Fútbol, a mi amigo Jordi. Esto es lo más importante. Pues, gracias, estimado. Gracias, estimado David Pop. Pues cabalmente lo que dice él es que eso es lo que queríamos. Es lo que queríamos desde un principio, porque sabíamos de que nos tocaba nuevamente un partido bastante complicado, bastante disputado contra Atlético Semeche. Pues se nos dio la oportunidad de pasar a la final, es lo que queríamos, el pase a la FUTCAR. Mis compañeros jugadores, estamos felices por haber ganado, ¿no? Igual no importa si quedamos con subcampeón, simplemente yo creo que demostramos un buen partido, un buen fútbol acá en Semeche. Gracias a la organización, gracias a mis compañeros, logramos lo que queríamos y ahora nos toca ir en la FUTCAR, que igual es otra actividad bastante competitiva en nivel área rural, ¿verdad? Entonces, gracias a todos y pues, eso es lo que estábamos buscando. Es nuestra última oportunidad, estaba comentando ya hace meses cuando salimos de Sacras, no se nos dio, pero ahorita acá se nos dio y gracias a Dios. Bueno, voy a pedir también que se quede acá el capitán del equipo para entregarle la copa que le hace falta allá en la vitrina, allá en Seoves, porque hacía falta esta copa, tiene milagros cuadrados, redondos, pero hacía falta una copa italiana. Así que yo, de parte de la Junta Directiva de la FUTCAR, que nos da un espacio acá a la familia Castichillá, en nombre del presidente don Miguel Ángel Cis y todos los demás amigos que conforman la Superliga FUTCAR, pues es un honor, ustedes también son parte de la FUTCAR a través de la Copa Seoves, y pues allá lucirla en ese, yo no sé si ya estuvo el ropero o no, como la vitrina. Yo creo que esta va a ir en el centro, porque es una de las mejores copas que se están dando últimamente, así que muchas felicidades, ciudad Jorge, a disfrutarlo con los amigos de gracias, Lick, gracias a la organización de la Liga FUTCAR, que pues yo creo que ha sido bastante importante a nivel rural, ¿verdad? Porque no se habían visto actividades de este tipo, ¿verdad? Y es donde estamos viendo jugadores que tal vez no habíamos visto, gracias a estos torneos que se organizan, ¿verdad? La familia Castichillá, vemos jugadores que tal vez pensamos de que no pueden, pero es cuestión de verlos y de animarlos, ¿verdad? Para que sigan practicando el deporte, porque necesitamos un equipo competitivo a nivel municipal y a nivel nacional también, ¿verdad? Hay que no soñar de esa forma, porque algunos de los patojos que tenemos jugando, más de algunos se va a ir, ¿verdad? O u otro lado, así tiene que ser, para eso están estos torneos. Gracias. Sí. Haciendo entonces la entrega de la copa del subcampeón del equipo de Seoves por haber participado en esta octava edición de la copa. Octava edición de Libertadores MC. Así entonces, como ha terminado esto, y por lo tanto, vamos a darle la bienvenida al campeón para que cada uno de los jugadores. Nosotros estamos viendo la celebración y las fotos de recuerdo al equipo de subcampeón que representa el municipio de San Juan Chamelco. Vamos a darle la bienvenida al recuerdo de los aplausos para el equipo de Seoves. Entonces, así Que es el campeón y que va a representar la región 2
desde MC, allá en la Copa Apuntar. Corre un poquito para acá. Por cierto, es una cancha que de verdad se presta para jugar el fútbol y realmente queremos que también cada uno de ellos puedan pues, a representar dignamente la región de Semestia, porque recuérdense el tener representativo en una de las actividades deportivas que se van a desarrollar y definitivamente es importante. Entonces, vamos a recibir al campeón para que cada uno de ellos reciba sus medallas por parte de la familia, la gran familia Castilla. Un aplauso para el campeón entonces. Así entonces el equipo de Siquispur ya viene a pasar el capitán en cabeza del grupo para recibir el cada uno de sus medallas. De verdad es de felicitarles a cada uno de sus jugadores. De verdad que me imagino que ellos se esforzaron al 100 y tuvieron que planificar muchísimo tiempo para decir queremos llevar la copa que vemos la más anciana, una copa preciosa por lo tanto la familia Castilla que ya ha sido uno de los mejores organizadores de la copa que se realiza en cada uno de esos eventos que se realiza acá en nuestra región, el territorio de San Pedro de Castilla. A los que dirigieron el equipo, al cuerpo técnico, también es importantísimo también la labor de ellos, porque sabemos de que cualquier jugador que se lesiona o cualquier jugador que necesita pues, hacer un cambio o cualquier jugador que necesita relevar en este momento, pues ellos se tuvieron a bien pues ahí el equipo que fue. Entonces, como ellos reciben las medallas espectaculares. Muy bien, un aplauso entonces, un aplauso.
Así es como se está terminando la octava edición de la Copa Libertadores FC. Queremos agradecer a todos los medios de comunicación, a todos los que tuvieron que ver el esfuerzo de que esta actividad se va a acabar. Muchísimas gracias. Hasta una nueva próxima oportunidad, si Dios nos da la vida. Señor Eric Comanés, Cheryl Eric, Chocunelé, que se canse, Cajunta de los aficionados, Aris Baracé, Cheryl Eric Comanés. Muchísimas gracias. A ver, que se escucha. Gracias. 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 Grac